La conferenza di stanotte si intitola La battaglia dello Skigantes e stanotte vamos a regresare alla Bibbia. Questa è una presentazione di Apocalipsi capitolo 12, il libro di Apocalipsi di Juan. El Apocalipsis es la protección de Dios para los engaños de los últimos días. Como hemos visto, el Apocalipsis nos dice exactamente quiénes serán los actores principales al final de los tiempos, quiénes van a estar involucrados a traer esos grandes engaños e ilusiones y cómo las podemos evitar. El libro describe una batalla enorme entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal y nos da solo un breve resumen. Los detalles de la guerra son dados en los capítulos antes del capítulo 12 y en los capítulos después del capítulo 12. Así que esta noche vamos a mirar a esta batalla y vamos a mencionar a uno o dos componentes pequeños y después vamos a seguir en las próximas conferencias al centro del argumento y ver quién es quién. ¿Y quiénes son las personas descritas aquí? Bueno, la batalla no empezó solamente en el Edén, pero antes de eso. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta es una fantástica nueva creación donde Dios crea a seres que son hombre y mujer. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra hace referencia a varias personas, conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es un escenario totalmente nuevo, totalmente nuevo. Porque aquí ya se está creando un tipo de criatura que va a tener dominio. Señorío. Ninguno de los ángeles tiene señorío o dominio. Ninguno de los ángeles fue creado hombre o mujer. Este era un nuevo tipo de criatura. La Biblia nos dice claramente que los ángeles no son como nosotros. ¿Y por qué haría Dios esto? Ven, Dios iba a crear un nuevo tipo de criatura que entendería la perspectiva, el pensamiento de Dios, hasta en la capacidad de su habilidad creativa. Porque dando a la luz nueva vida y cuidando de esa vida, nosotros aprendemos lo que significa tener el cuidado, así como el Dios lleno de amor lo tiene. Si nosotros traemos hijos a este mundo, sabemos que tenemos que poner una barrera de protección alrededor de ellos. El amor requiere eso. ¿Tiene esto sentido? El amor lo requiere. Y así Dios tuvo que poner una barrera de protección alrededor de su creación, que se conoce como los mandamientos de Dios. Pero Dios fue malentendido por sus criaturas,
porque ellos creyeron que ahora estaban sujetos a reglas, a pesar de ser ellas criaturas exaltadas. Y así esta batalla surgió. La respuesta de Dios, en parte, a este problema es un nuevo tipo de criatura. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Eso él no lo había dicho a ningún otro ángel. Llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad. Eso tampoco él lo había dicho a ningún otro ángel. Dios es el único que tiene potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 26 a 28. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también, y también el árbol de la vida, de vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Dios les dio a escoger. Dios dijo: aquí pueden escoger de conocer lo bueno y de practicar lo que es bien, o pueden escoger el conocimiento del mal y tener tristeza, dolor y muerte. La elección es de ustedes. Ustedes son agentes libres, ustedes pueden elegir. El más grande regalo que Dios ha dado a cualquier criatura en el universo es el regalo de poder elegir, porque sin poder elegir seríamos robots. Y cualquier tipo de amor que recibiríamos de cualquier persona sería forzado, impuesto, programado, pero no sería elección libre y lo haría sin sentido. Pero la misma naturaleza de elegir implica que nosotros tenemos la capacidad de elegir. Eso significa que nosotros podemos decidir en contra de Dios también. Y ese fue un riesgo que Dios tomó, y no lo tomó a la ligera. Él estaba preparado a morir por esto. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de algún árbol del huerto. Así que la serpiente pone en duda la palabra de Dios. La serpiente aún hace esto hoy en día y lo hace de manera muy buena. Se lo llama, con respecto a la Biblia, la crítica alta. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Génesis 3, 2 a 3. En otras palabras, la muerte sería la consecuencia porque, en palabras simples, si llevamos este asunto a su extremo final, si usted escoge de no seguir los requerimientos de Dios, usted va a tener sufrimiento, caos, muerte, asesinatos, enfermedades, epidemias, todas esas cosas vendrán sobre usted porque usted se ha separado de su propia voluntad de Dios. En ese sentido, es su propia elección. Bueno, Adán y Eva escogieron, y ellos escogieron de no seguir los requerimientos de Dios. Génesis 3, 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el hombre fue guardado de tener acceso al árbol de la vida. ¿Murió instantáneamente? No. Él tenía tanta vitalidad en esa época y le tomó tiempo antes de que muriera. Así que la muerte de la cual estamos hablando no es simplemente una muerte física, estamos hablando sobre una muerte total. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. No es una transición de una fase a otra, es la muerte. Y eso es lo que la Biblia dice. Así que Adán vivió 930 años y murió. Génesis 5, 5. Él murió. Bueno, ¿abandonó Dios al hombre a su muerte? No. Él tenía una promesa para él, una solución. Génesis 3, 15. Es Dios que dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿tuvo Eva enemistad, problemas de ese momento en adelante? Bueno, Eva murió después de algún tiempo, y ¿quién ha tenido problemas desde entonces? Seguro, eso no es una referencia a Eva. ¿Quién es esta mujer? Vamos a explicarlo con detalle. Una mujer en la Biblia, utilizada en ese sentido profético, es un símbolo del pueblo de Dios. Hablaremos de esto en un momento.
Así que cuando la Biblia habla de una mujer, de una esposa, es el símbolo de aquellos que están prometidos a Dios, es decir, su pueblo. Así que en otras palabras, yo pondré enemistad entre el pueblo de Dios y tu simiente, es decir, el pueblo de Lucifer, el pueblo de Satanás, y la simiente de ella. Y la palabra la simiente es singular. De ella saldría la simiente que salvaría a la humanidad. Y esa simiente, dice Pablo, es al singular, es la referencia a Jesús. Y cada persona que está en Jesús puede tener la vida eterna por medio de Él. En el idioma original dice Él, en género masculino, la simiente, el Salvador, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que iba a haber guerra entre ellos dos. Ahora, a la Iglesia Católica Romana no le gusta cómo está el verso que utiliza el símbolo de una mujer como la Iglesia y lo cambia a hacer que signifique María, que no estaba viva en ese entonces y que iban a pasar muchos, muchos años antes de que ella viviera. Si el verso apuntara a María, esta serpiente hubiera estado sin enemigo por varios miles de años, y esto no tiene ningún sentido. Ahora, la Biblia Douay Rheims en línea dice, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente de ella, y ella herirá tu cabeza, y tú la herirás en el calcañar de ella. Eso es volcar totalmente el significado del Evangelio. Y eso ha hecho que otra persona sea el Salvador. Así que desde el comienzo, al parecer, hubo este conflicto. Así que en Apocalipsis 12, leemos sobre esta historia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Interesante. Una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Tenemos a dos símbolos aquí, la luna y el sol. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El número 12 es significante. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. Ahora, el catolicismo hace de este un texto literal y dice que María va a dar a luz a un hijo. Pero si interpretamos el texto de manera profética, eso significa que afuera del pueblo de Dios el Mesías saldría. Esto es lo que significa. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Ya hemos hablado de todos estos detalles anteriormente. El dragón, como vamos a descubrir, es Satanás, Lucifer, el ángel caído. Las 7 cabezas son una referencia a lo que vimos en el libro de Daniel, donde todos los reinos del mundo en su totalidad tienen 7 cabezas y simbolizan los poderes presentes en la batalla a lo largo de la historia. Allí habría la batalla. Y 10 cuernos y en sus cabezas tenía 7 diademas. Así que Lucifer es el verdadero máximo soberano entre bastidores. Los 10 cuernos es una referencia a los reinos. Aquí hay este sitio web católico romano, del cual hemos leído anteriormente. Lo cito para traer todo esto en perspectiva. No es sorprendente que la mujer triunfaría sobre el dragón rojo porque las escrituras nos dicen desde el comienzo esto. No lo dicen desde el comienzo. Vean a Génesis 3:15 que dice, y yo estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Ella herirá tu cabeza mientras tú la herirás en el calcañar. ¿De qué versión están citando? Están citando de la versión católico-romana. ¿Correcto? Están citando de la versión bíblica jesuita. No están ni citando a su propia versión en inglés llamada Las Buenas Nuevas. Ni a esa versión se cita este verso de esta manera. Esa versión cita el verso de la manera correcta. Solo la Biblia jesuita cita este verso de la manera errada. Parece raro que ellos utilicen esta versión. Bueno, no tan raro. Se entiende que ellos quieran usar esta versión para apoyar a su teología. Y ellos siguen diciendo a María, la mujer de las Escrituras y la madre de los hombres, y noten esto, que guardan los mandamientos de Dios y se aferran a las verdades acerca de Jesús. Bueno, esta es una distorsión del texto también, porque el texto no se lee así, pero es una cita distorsionada de Apocalipsis 12, 17, muy interesante. Así que ellos aplican Apocalipsis 12, 17 a los que honran a María y guardan los mandamientos de ella.
¿Es eso básicamente lo que está diciendo? Muy bien. La iglesia aplica las palabras maravillosas del libro Sabiduría 7:26. Ella, el resplandor que emana de la luz eterna. Ella, el espejo perfecto de la majestad de Dios. Ella, la imagen fiel de su bondad. Ahora, ¿quién es verdaderamente el resplandor de su gloria? Jesús. Aquí tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto entre dos ideologías. Porque María está llena de gracia, Lucas 1.28, la Iglesia, por medio del Papa Pío IX, en Ineffabilis Deus, una constitución apostólica publicada el 8 de diciembre de 1854, confirmó la tradición, noten aquí la palabra tradición, ellos saben que no es bíblico, la tradición que consideraba a María como concebida inmaculada. Así que la Iglesia Católica Romana aplica Apocalipsis 12 a María. Claro, la referencia dice también, nosotros guardamos los mandamientos de ella, porque ahí es donde hay la batalla. El Papa puede modificar la ley divina. Prompta Biblioteca, el Papa, artículo 2. Y si comparamos a los 10 mandamientos, así como se leen en la Biblia, y los comparamos con los 10 mandamientos, como son dados por la Iglesia Católica Romana, también en su Biblia oficial, ellos los tienen correctos. Solo su catecismo los tiene incorrectos. Los mandamientos originales dados por Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, aquí dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo mismo. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, etcétera, etcétera. Este mandamiento fue borrado de aquí, borrado del catecismo católico romano. Y el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y del otro lado se vierte en el segundo mandamiento. ¿Ven eso? Acuérdate del sábado para santificarlo. Santifica el día sábado, que es ahora el tercer mandamiento, cuando antes era el cuarto. Y ahora el resto son los mismos. Honra a tu padre y tu madre, etcétera, etcétera. No hurtarás, etcétera. No matarás, etcétera. Hasta el final. No dirás falso testimonio, no dirás falso testimonio. Pero ellos han sacado un mandamiento y ahora han tenido que dividir el mandamiento número 10 en dos, que es el mandamiento que dice, no codiciarás, el cual Pablo claramente indica como un mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así dice en la Biblia. Ahora, por favor, noten cómo ellos tienen que dar la vuelta a este mandamiento. De lo contrario, no tendría ningún sentido si se cita como un mandamiento solo. Tú no codiciarás la casa de tu prójimo. No tiene sentido, ¿verdad? Así que han movido esta frase y han puesto esta parte como el mandamiento número 9. Esta parte han puesto como el mandamiento número 9. Tú no codiciarás la mujer de tu prójimo. Bueno, por lo menos ellos admiten que la mujer es más importante que la casa. Y después viene, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Así que han dividido el mandamiento y cambiado su secuencia. Ahora, el protestantismo, en la confesión de Augsburg, es un poco más honesto que eso, deja los mandamientos en la orden correcta, aunque en esa orden los mandamientos no tienen mucho sentido. Así que esa es una analogía interesante. Así que han quitado un mandamiento y otro mandamiento ha sido movido. El sábado ahora aquí ya no es el séptimo día, pero el primer día. Y el mandamiento número 10 ha sido dividido en dos para que podamos tener 10 mandamientos otra vez. Así que esa es la ley del catolicismo. Y aquellos que siguen a María tienen que guardar estos mandamientos, como vamos a ver en otra conferencia. Y esta es una batalla interesante entre dos soberanos. El Dios del cielo y el príncipe de este mundo. Bueno, seguimos. La Enciclopedia Católica lo admite bien francamente. La Iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío o séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento, que de hecho tendría que ser el cuarto mandamiento, así que ellos admiten que ellos tienen que haber removido un mandamiento porque si no, ese no sería el tercero, ¿correcto?
Ellos lo admiten. Hicieron que el tercer mandamiento se refiera al domingo como el día de guardar santo, como el día del Señor. Pero Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir, para vivirlos, para mostrarle a ustedes. Y después él sigue diciendo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, es lo que dice. Así que según la Biblia, la ley permanece para siempre. El catolicismo romano dice, no, nosotros estamos por encima de la Biblia, nosotros cambiamos a la ley. Apocalipsis 12:4, su cola, ahora esta es la cola de la serpiente, arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Y si usted mira el paralelismo hebreo en la Biblia, encontrará que las estrellas representan en este sentido profético a los ángeles. Así que podemos decir que Satanás arrastró a un tercio de los ángeles con él y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a la luz y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Del pueblo de Dios vendría el Mesías, y Satanás miraba para ver los tiempos del cumplimiento que se dan en el libro de Daniel de manera exacta, y él estaba mirando y esperando para que se diera a la luz este niño, y cuando este niño iba a nacer, él lo quería destruir al instante. Ella dio a la luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En un versículo tenemos el nacimiento del Mesías y tenemos su resurrección y tenemos su ascensión al cielo. Todo en un versículo. Pero pueden ver que es un versículo todo al masculino, a pesar de que el catolicismo le gustaría imitarlo, y por eso tienen a la ascensión de María al cielo. Así que ella también muere, pero es despertada y tiene una ascensión al cielo. Así que todo es una falsificación. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ahora, si aquí se hablara de María, tendríamos un problema, ¿correcto? Si aquí se hablaba de María, tendríamos un problema, porque ¿cómo fue María? ¿Podría María cumplir la profecía de huir al desierto por 1260 días, es decir, años en sentido profético? Continuamos. Entonces hubo una guerra en el cielo. Así que aquí vamos hacia atrás en el tiempo. Dios está explicando lo que sucedió, el por qué hay esta batalla en la tierra, y nos dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Así que ya había una guerra en el cielo. Apocalipsis 12:8 nos dice, pero no prevalecieron. Así que el dragón no venció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que una tercera parte de los ángeles se rebeló en contra del gobierno de Dios. Esa tiene que haber sido una batalla para las mentes de los ángeles. Y yo me puedo imaginar que Satanás obró con todo el engaño sutil imaginable, insinuando odio, insinuando injusticia e insinuando que él había sido tratado con profunda injusticia, porque como ángel principal en el cielo no se le había otorgado más gloria. Una historia muy, muy triste. Él hace lo mismo hoy en día. Todos tenemos un hambre para gloria, y esa hambre puede ser solamente satisfecha si otros respetan y se inclinan delante de ti. Y es así que uno satisface su gloria en este planeta. Y es posiblemente lo que trató de hacer él en el cielo. Y Jesús, siendo el ser humilde que él es, nunca usó esos métodos. Él nunca se impuso a otra persona, pero él hace solo que su carácter hable por él. Así que hubo una rebelión. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, dice el texto. Ahora, Miguel y sus ángeles. Ahora, ¿quién es Miguel? Los testigos de Jehová nos dicen que Miguel es un arcángel. Un arcángel. ¿Pero qué significa Miguel? Miguel, lo pueden encontrar en cualquier libro de nombres para niños. ¿Qué significa Miguel? Significa el que es lo que Dios es. O quién es como Dios.
El que es lo que Dios es. Cuando Dios vino a esta tierra como hombre, él tenía que ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Llamen su nombre Josué o Jesús, Jehová el Salvador. Ven, el nombre tiene un significado. A nosotros hoy en día se nos da un nombre y ya es todo. Pero en los tiempos bíblicos el nombre tenía un significado. Un significado muy especial. Y encontramos que los nombres cambian en cuanto a las circunstancias cambian en la Biblia. ¿Pueden recordarse de ejemplos interesantes donde los nombres cambiaron cuando cambiaron las circunstancias? ¿Acaso el nombre de Jacob no se convirtió en Israel? Israel. Ahora, Jacob significa el que suplanta, el que toma el sitio de alguien más. Y él fue el segundo gemelo en salir de la matriz, pero él tomó el lugar del primero, engañando. Un engaño del cual él se arrepintió después, se arrepintió claramente. Pero cuando él encontró a Cristo, cuando él luchó con Dios para el perdón, arrepentido de su pecado, él fue llamado, pues, Israel. El que había luchado con Dios, el que había luchado con Dios y había ganado. Ahora ven, el nombre cambió porque las circunstancias habían cambiado. Ahora, Miguel, el que es lo que Dios es. Ahora miremos esto. ¿Quién es Miguel? Miguel es llamado en Daniel 10, 21, vuestro príncipe. Así que él es el príncipe, el gobernador del pueblo de Dios. Así, ¿quién es el príncipe del pueblo de Dios? Jesús. Pero Jesús estaba en el cielo antes de venir a la tierra. ¿Es esto correcto? ¿Sí o no? Sí, él estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Y él aún no era Josué, Jesús, Yoshua, Jehová el Salvador, que tenía que venir a morir por nosotros. No, él era Miguel, el que es lo que Dios es. Seguimos adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel 12, 1. ¿Quién es el gran príncipe que está de nuestra parte? Hay solo uno, y la Biblia lo dice, lo hace bien claro. Jesús es el que está de nuestra parte. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, Judas 9, ¿quién tiene el derecho de disputar sobre el cuerpo de alguien que tiene que ser resucitado? ¿Quién? Solo Dios. Solo Jesús tiene el derecho de hacer eso. ¿Resucitó Él a Moisés de los muertos, sí o no? Ah, sí, claro que sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque Moisés apareció a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, Él aquí fue resucitado. ¿Y quién más apareció con Él? Elías. Y Elías nunca vio la muerte. Así que uno no representa los que irán al cielo sin ver la muerte, ese es Elías, y el otro representa los que serán resucitados por medio del poder del mismo Cristo y tendrán la vida eterna. Vemos ahora si la Biblia aplica esta palabra arcángel. El Señor mismo, ahora sabemos que este es Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, e entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Juan 5:28 dice que es la voz del Hijo del Hombre que resucitará a los hombres. Muy bien, así que la voz del arcángel es la voz del Hijo del Hombre. ¿Quién es él, pues? Él es Dios. La palabra arcángel puede significar un ángel, el ángel más elevado, pero puede significar también mensajero más elevado. Ahora, ¿cuál es el mensaje más grande de la divinidad? Es la manifestación de la deidad que nos puede tocar y nos puede alcanzar, y nos puede hablar y puede comunicar y hacer que podamos acceder a Dios. Así que el más grande mensaje que Dios tiene es Él mismo en la forma de el quién es el que Dios es decir, Miguel. Muy bien. Ahora veamos, vemos que la Biblia utiliza esta palabra arcángel para la voz del Hijo del Hombre, y ahora veamos si podemos encontrar este ángel en el Antiguo Testamento. Génesis 48:16. El ángel que me liberta de todo mal, que me redime de todo mal, según el original. Ahora, en este caso tenemos un problema si vamos a considerar este ángel como ser creado, ¿correcto? Ahora, ¿quién es el que te puede redimir de todo mal? Jesús. Así que este ángel redentor es Jesús. Jesús.
Seguimos. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Éxodo 3:2. Ahora, ¿quién es él? Bueno, tiene que ser el mismo de ser de antes. Y de hecho, si este era un ser creado, ¿por qué él pidió que se le adorara? ¿Acaso él no dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es? Y Moisés lo adoró, ¿sí o no? Sí, claro. Así que aquí hay un ángel que recibe adoración y este puede ser solo Dios. Este no es un ángel creado. De él se dice que sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, Miqueas 5:2. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz, aquí lo tienen en esta bella expresión, él los salvó en su amor y en su clemencia los redimió. Isaías 63:9. Así que Miguel y sus ángeles representan a Jesucristo y el ejército celestial. Y después tenemos al dragón y a sus ángeles. ¿Y quién es el dragón? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, Apocalipsis 12, 9. Esto es bien claro y simple. Aquí lo tenemos. ¿Y de dónde viene el diablo? Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, en el día de tu creación. Él es un ser creado. Sea que le guste o no, él es un ser creado. Versículo 14. Tú, querubín, grande protector. Así que Satanás, cuando era Lucifer, él era uno de los querubines protectores que estaba sobre el arca del pacto. Tú eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Un misterio. ¿Por qué la maldad ingresaría a Lucifer cuando él era perfecto desde el día que fue creado? ¿Por qué tendría que ingresar la maldad? Obviamente, él fue creado ¿con qué? Libre elección, albedrío. Así que él es un ser creado a la imagen de Dios, porque él tiene la posibilidad de escoger. Y él, en un momento de su vida, escogió dejar que el celo y el egoísmo dominaran a su corazón. Versículo 16, y pecaste. ¿Qué es pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. Eso es lo que se nos dice en 1 de Juan. De hecho, es la única definición que se nos da en la Biblia por el pecado. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Versículo 17, se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Aquí tenemos el orgullo. El orgullo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, con tus muchas maldades y con la iniquidad profanaste tu santuario. Así que él fundó su propia iglesia, por así decir. Versículo 18, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Versículo 19, y para siempre dejarás de ser. ¿Qué pasará con Satanás al final? Él será destruido. Eso no es lo que el mundo cristiano enseña, pero eso es lo que la Biblia dice. Vamos a tener que escanear esto con detalle. Ahora, ¿qué hace la masonería alta y la doctrina secreta de la masonería? ¿Qué hacen con este concepto? Ellos lo tienen que volcar. ¿Se acuerdan de estas citas? Déjenme mencionarlas otra vez. La denominación Satán, en hebreo Satanás, un adversario, del verbo Shatana, ser adversario, perseguir, pertenece por derecho al primer y más cruel adversario de todos los dioses, a Jehová. Oh. Y no a la serpiente, que habló solo palabras de simpatía y sabiduría, y es en lo peor, hasta en el dogma, el adversario de los hombres. Muy bien, Doctrina Secreta, volumen 2, página 388. Ahora, yo tengo dos libros, así que esta es una cita original, no es un simple rumor. Bueno, ¿qué ha hecho el círculo interior de los iniciados, el círculo interior de la enseñanza jesuita, qué ha hecho a la doctrina de que Dios es el que se ocupa de nosotros y es Él que nos ama y es Él que nos salva? ¿Qué han hecho con esta doctrina? La han volcado. Ven, ellos dicen que Dios quería prevenir que nosotros conociéramos algo más. Si Dios, sí, Dios quería prevenir que nosotros conociéramos algo. Él quería prevenir que nosotros conociéramos el mal.
Porque él nunca hubiese querido ver a una madre llorando a la tumba de su hijo o hija muertos. Esa es la razón. Y él nunca quiso el dolor y sufrimiento que tenemos en este planeta. Sí, hubiera sido una buena cosa si nunca hubiésemos conocido el mal. Hubiese sido una muy buena cosa. Pero desafortunadamente, estamos viviendo con él. Así que ellos vuelcan a esta doctrina. Ahora, el bueno es la serpiente. Y el malo es Jehová. La doctrina secreta, volumen 2, página 390. Ahora, Jehová era llamado por los gnósticos el creador de, y uno con ofiomorfos, la serpiente, Satanás o el mal. Muy bien. Así que esta doctrina está volcada en la masonería. Y también en los círculos interiores de la Iglesia Católica Romana. Acuérdense que la masonería fue formada y creada por la orden jesuita, y ya hemos tenido una conferencia sobre este tema, el secreto detrás de las sociedades secretas. ¿Se acuerdan de eso? La doctrina secreta, tomo primero, página 480. La explicación esotérica podrá traer algo de orden en esta confusión, porque la Biblia ahora dice exactamente lo opuesto, y miremos a esto desde un punto de vista esotérico, nos dice Blavatsky. Y Jehová se vierte en Saturno y Miguel y su ejército. ¿No es eso interesante? Así que ellos creen que Jehová es Miguel. Y Satanás y los ángeles rebeldes, a causa de los intentos de los celotas demasiado fieles que querían ver en cada ser pagano o un diablo, en eso se vierten. Interesante. Hagamos esto aún más claro. Doctrina Secreta, volumen 2, página 508. Ese Miguel, quien es simplemente Jehová, uno de los espíritus subordinados, en lo mejor de los casos. Muy bien. Así que, si miramos a esa historia y vemos a Miguel, el que es el que Dios es, y a sus ángeles luchando contra el dragón que ha sido arrojado a esta tierra, la serpiente. Ellos ponen las cosas al revés y dicen, no, el malo es Jehová. Jehová. Pero ellos libremente admiten, y eso es algo raro, que es el bueno que está aquí arrojado en la tierra ahora. Así que por lo menos ellos admiten que él fue arrojado, perdió en el cielo y lanzado afuera. Bueno, veamos Doctrina Secreta, volumen 1, página 71. El diablo ahora es llamado oscuridad por la Iglesia, mientras en la Biblia él es llamado el Hijo de Dios, la brillante estrella de mañana, Lucifer. Hay toda una filosofía que de sutileza dogmática en la razón por la cual el primer arcángel que originó de las profundidades del caos es llamado Lux, Lucifer, el hijo brillante de la mañana, el aurora del Manvantara. Él fue transformado por la Iglesia en Lucifer o Satanás porque él es más brillante y más viejo que Jehová y él tuvo que ser sacrificado por el nuevo dogma. Ah, cita dolorosa. Apocalipsis 12, 7, 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo que la Biblia dice. Usted puede escoger si quiere creer a una opinión o a la otra. La Biblia dice que él fue arrojado a la tierra. También el círculo interior de la masonería cree que él está gobernando aquí en la tierra y fue arrojado afuera. Pero ellos dicen que él recibirá su dominio otra vez. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Apocalipsis 12, 10 a 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que la Biblia dice que es el diablo que está aquí en la tierra y no es el ser bueno. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que Jesús vino a esta tierra, Él murió por nosotros, Él nos demostró que Dios es amor. No hay mayor evidencia que esta. Dios es amor. Y usted puede creer la mentira de ellos o usted puede creer en lo que la Biblia dice. Apocalipsis 12, 12, por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Estos son los ángeles, porque ellos también tienen que haber sufrido por mucho tiempo. Esta guerra ha durado mucho tiempo. ¡Ay, de los moradores de la tierra y del mar! Estos son los pueblos, las naciones, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que Dios va a limitar el tiempo del enemigo, Dios va a reducir el tiempo del experimento del enemigo con el pecado.
Así que cuando miramos a los versos iniciales de Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Esta es la iglesia de Dios, con el poder de Jesucristo detrás de ella, con la luna debajo de sus pies. Esta es la ley y el equipaje que necesitamos para luchar. Esa es la luz menor. Nosotros reflejamos a la luz mayor. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Había 12 tribus de Israel, había 12 apóstoles en la iglesia temprana. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, avancemos y veamos a esta mujer con un poco más de detalle. Malaquías 4:2. Mas para vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Así que Jesús lo llama el sol, él es el sol de justicia. Ahora, Lucifer también toma el símbolo del sol, que se aplica a Jesucristo, y él lo aplica a él mismo. Él quiere tomar todo el honor y él vuelca todo el mensaje del Evangelio. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Salmo 89:36. Así que el sol se utiliza como símbolo de Jesús, y Satanás toma el símbolo y lo aplica a la adoración de sí mismo, en última instancia. Salmos 89:37. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Un testigo de qué? ¿Qué hace la luna para que la podamos ver? Refleja la luz del sol. Así que el testigo fiel, la luna bajo los pies de ella, simboliza el reflejar la gloria de Jesucristo al mundo. Ese símbolo de su pueblo, solo su pueblo puede hacer eso, porque Jesús mismo no tiene que reflejar su propia gloria. Él es su propia gloria. Así que esto simboliza el pueblo de Dios. 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que tenemos que ser. Jeremías 6:2 hace esto un poco más claro y compara a la hija de Sión como a la bella y delicada dama. Así que aquí hay la comparación. El pueblo de Dios es comparado a una mujer hermosa. Sión, bueno, asegurémonos otra vez, Isaías 51:16, diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Así que aquí tenemos el paralelismo. El pueblo de Dios ha sido comparado a una mujer bella y delicada. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu redentor, el santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. Así que ella representa ya a María o al pueblo de Dios. De seguro representa al pueblo de Dios. Oseas 2:19-20. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Así que nosotros estamos casados con Jesucristo. El matrimonio es un símbolo de la relación entre Cristo y su pueblo. Es triste que los matrimonios no siempre reflejan esa relación. Pero tendrían que reflejarla, tendrían que reflejarla. Esposos, amad a vuestras esposas, así como el Señor amó a su iglesia. Y mi Dios nunca me ha forzado a hacer algo, nunca me ha pisoteado. Él me ha creado una gente libre y me dice, escoge. Si tú quieres escogerme a mí, está bien. Si tú quieres escoger a otro, está bien. Pero yo voy a llorar, es todo lo que dijo. Porque tengo celo sobre vosotros, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. El simbolismo aquí es increíble. Increíble. La mujer es la iglesia. Y estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Apocalipsis 12:2. Ella dio a la luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12:5. Así que el pueblo de Dios viene
del pueblo de Dios viene el Mesías. Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús dice a la mujer del pozo, nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora aquí está hablando como judíos, porque la salvación viene de los judíos, del pueblo de Dios. Así que del pueblo de Dios saldría el Mesías. Salmos 2, 7 a 9, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dios va a ser el vencedor en la batalla tremenda. Él va a ser el vencedor en esta batalla tremenda. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y el de la ira del Dios Todopoderoso. La ira de Dios no es nuestra ira, pero la ira de Dios se expresa en enojo, que se expresa con lágrimas. Apocalipsis 12:3. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Versículo 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Satanás está ahora aquí en la tierra, y él se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y cuando Jesús nació, el enemigo estaba preparado, y él esperaba para hacer que este niño fuese destruido. Y él envió a las legiones romanas para ir y matar a cada niño que estaba en Belén y a sus alrededores. Y las pequeñas calaveras que se encontraban en todos sitios. Y hoy en día también en algunos monasterios usted puede encontrar esas calaveras, entre comillas, y ellos dicen que esos son los niños que Herodes mató y los mataron sin misericordia. Pero Dios tomó a su hijo y ellos huyeron a Egipto, pero sí, eventualmente, el enemigo lo mató y lo crucificó. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y después Él ascendió al cielo, donde ahora está sentado a la derecha del Padre, y Él regresará para reclamar a su reino, y mi deseo es que todos podamos estar de su lado. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que el diablo pensó que lo había aplastado y que ya había ganado, pero la más grande derrota en apariencia se convirtió en la más grande victoria de todos los tiempos. Así que la iglesia del Antiguo Testamento fue guiada y protegida por Dios para que pudiera proclamar y dar a la luz al Mesías. Apocalipsis 12:13. El dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, ¿es esta María? ¿O qué hizo el dragón después de que el Señor ascendió al cielo? ¿Qué hizo? Él persiguió al pueblo de Dios. Así que el dragón, Satanás, ahora persigue a los que profesan a Jesucristo. Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto. Ese es un sitio donde hay poca gente, donde no hay muchas naciones, un desierto, un sitio seco, escondido, sitios solitarios, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Apocalipsis 12:6. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Ahora, examinemos un paralelismo hebreo en este texto. 1260 días, si nosotros vamos a Apocalipsis 12:14, tenemos el mismo simbolismo, pero se le dijeron a la mujer, aquí está la mujer, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde está, es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que aquí tenemos a dos tiempos mencionados aquí, 1260 días y tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero tenemos el mismo simbolismo que viene descrito. Tenemos a la mujer, tenemos al desierto y tenemos al periodo de tiempo que vienen mencionados. ¿Qué nos dice esto? Que estamos hablando del mismo periodo de tiempo. A nivel profético, este es el mismo periodo de tiempo. Día por año te lo he dado, Ezequiel 4:6. Esto significaría 1260 días proféticos, es decir, 1260 años literales.
Y encontramos a estos periodos de tiempo en Daniel 7:25, tiempo, tiempos y medio tiempo, y en Daniel 12:7, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio proféticos, y 3 años y medio por 360 es igual a 1260. 42 meses, 42 meses proféticos, 30 días por mes, ese era el mes hebreo, 30 por 42 es igual a 1260, 1260, 1260, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y 42 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 veces. 7 es el número de algo completo. Este poder toma el lugar de Dios y lo logra por 7 veces. Ahora hemos tratado de este asunto anteriormente, del periodo de 1260 días, cuando hablamos del capítulo 11 de Apocalipsis. Así que no voy a tratar de esto aquí en detalle. Es suficiente decir que el sistema papal empezó oficialmente su dominio en el año 538 y fue oficialmente terminado en el 1798 con una herida aparente cuando Berthier tomó al papa cautivo y Napoleón declaró que el dominio del papa estaba anulado. Claro, la Biblia dice que la herida sanaría y que este poder otra vez se convertiría en bestia y que todo el mundo lo seguiría. Pero durante este periodo de 1260 días, de 538 a 1798, el papado persiguió al pueblo de Dios ferozmente y el pueblo de Dios se esparció y se escondió en el desierto, en lugares desiertos. Números 1:51-53, el santuario estaba en el medio de entre su pueblo, y Juan 1:14, Jesús habitó entre nosotros. El santuario que representaba la vía a la salvación, y Jesús la puerta, Jesús el sacrificio, Jesús es el que lo lava uno, Jesús la luz del mundo, Jesús el intercesor, Jesús el pan de la vida, Jesús es el que nos protege de las consecuencias de la ley. Esa es la historia del santuario. Él nos cubre con su justicia. Todo eso representa a Jesucristo. Y la iglesia en el desierto y el santuario en el desierto. Paralelos maravillosos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que el objetivo de Satanás era de atacar a la iglesia de Dios. Él estaba enfurecido. Y él no había vencido a Jesucristo, y Jesucristo había sido resucitado de los muertos, y él sabía que su batalla estaba perdida, y ahora él estaba enfurecido. ¿Quién iba a ser su pueblo? Versículo 3, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata de llena de nombres de blasfemia, bueno, eso es Apocalipsis 17:3, ya hemos tratado de esto en detalle, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17:5, ya hemos tratado de eso también en detalle, misterio, Babilonia la Grande, la ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, el término Babilonia en Apocalipsis representa la confusión religiosa y Babel es otra puerta hacia Dios. Es otra manera de ser salvado. Así que, ¿qué representa este sistema? Número uno, representa la autoridad del hombre. Número dos, las palabras del hombre. Ellos han cambiado la palabra de Dios. Ellos son los que ahora van a dar las normas. Las obras del hombre. ¿Cómo se salva por tus obras? La ley del hombre. Como ellos la cambiaron y eventualmente crearon los derechos humanos y las tradiciones del hombre. Bueno, Dios dice que tenemos que escoger. Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿Hay una elección aquí? Sí, aún tenemos libertad de elección. Gracias a Dios. Así que esa tendencia de encontrarse con el paganismo a medio camino, hombres íntegros se levantaron para contrarrestar el movimiento. Pero la apostasía siguió hasta que la iglesia, con la excepción de un pequeño remanente, estaba sumergida bajo superstición pagana. Las dos Babilonias, página 93, escrito por Hislop. Y así el paganismo ingresó a la iglesia con una fachada cristiana. Ya examinamos los símbolos, la media luna o la hoz, la estrella, simbolizando el nacimiento del Mesías que le daría a uno el poder de convertirse en Dios y de vivir para siempre. Y ellos tenían el mismo sistema en Mesopotamia, como también en Egipto, donde ellos tenían a la Trinidad, Isis, Horus y Set,
Los gnósticos volcaron el Evangelio por completo, nos hicieron a nosotros Dios y a Jesucristo al diablo, el diablo. El sol se convirtió en la fuente de vida física y la serpiente en la fuente de vida espiritual, y Escolapio se convirtió en la serpiente dadora de vida, la serpiente Dios, y en cada esfera él era el gran sanador. Así que en la medicina, en la farmaquea, la farmacia, farmacia de hecho significa hechicería, la misma palabra en griego, la palabra para hechicería es farmakeia, es lo mismo aquí, él sería el sanador. Así que tenemos el misterio de la iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7, y a un misterio, Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5. Así que tenemos a otro sistema de salvación. Segunda de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo se hace guerra contra la mujer? De manera física y espiritual. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Me gusta este texto. Hechos 17:30. Porque siempre se hace la pregunta, ¿qué pasa con los que no saben? ¿Qué pasa con los que se encuentran en el catolicismo hoy en día? Que adoran a Dios según lo mejor de sus conciencias. ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a ser todos perdidos? No. Dios pasa por alto, dice el texto, los tiempos de esta ignorancia. Dios cierra un ojo a los tiempos de su ignorancia y los juzga según la luz que ellos tienen y según la habilidad que ellos tienen para hacer lo correcto, según las circunstancias de su conocimiento. Eso es un Dios justo. Me gusta esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. Oh, aquí hay el otro lado de la moneda. En otras palabras, si usted sabe que lo que es bueno y usted no lo hace, ¿qué pasa? Para usted se convierte en pecado. Usted se convierte en responsable. Bueno, este hombre, el emperador Constantino, él escribió las primeras leyes contrarias a la ley de Dios, y toda persona que no quería, en los tiempos tempranos de la cristiandad, era perseguido, que no quería obedecer. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Así que esas personas perseguidas sufrieron bajo el ataque tremendo del dragón. El cristianismo temprano estaba basado totalmente y completamente en la palabra de Dios. Y ellos creían que eran justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. No hay nada que yo pueda hacer para ganar puntos con Dios. Nada. Nada. Toda buena obra que yo tengo es una consecuencia de su gracia salvadora. Así que yo no me puedo comprar mi entrada al cielo, y yo no puedo poner dinero en la caja de dinero y hacer que mis pecados sean cancelados, ¿correcto? Yo no puedo hacer eso. Pero eso es lo que la Iglesia de la Edad Media enseñaba. El sistema divino es totalmente lo opuesto. Es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios, el amor de Dios, la ley de Dios, las enseñanzas de Dios. Ahora, ¿qué dice Robert Schuller sobre esto? Él dice, no, estamos totalmente equivocados. Tenemos que alejarnos de esta idea de que la religión está basada en Dios. La religión tendría que ser basada sobre el hombre. ¿No estamos regresando con esto al sistema de Babilonia, sí o no? Él está enseñando la religión de Babilonia. Así que él es parte de Babilonia. O por lo menos sus enseñanzas lo son. Dos sistemas muy diferentes de religión que se enfrentan. Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ya hemos tenido una conferencia sobre este texto, y no lo voy a repetir, pero esto es de lo que se trata este sistema. Apocalipsis 17:1-2, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, este sistema apóstata, la que está sentada sobre muchas gentes, muchas aguas, con ella han fornicado los reyes de la tierra. Desafortunadamente hemos visto esto cuando tuvimos la conferencia sobre las Naciones Unidas y el nuevo orden mundial. Han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y todo el mundo cree en estas doctrinas extrañas que ni son bíblicas. El cristianismo se vertió en popular y también se vertió en una religión mayoritaria.
Los miembros permanecen siendo paganos como lo eran antes. El error y la corrupción ahora ingresan a la iglesia como un diluvio. Historia de la iglesia de Wary, página 54. Este es simplemente un hecho. El Apocalipsis predijo que miles iban a ser engañados cuando las falsas enseñanzas de la antigua Babilonia entrarían a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros adoramos a Dios, y si nos atrevemos a adorar a Dios, estamos bajo la furia de la serpiente, y muchas personas se rinden y prefieren seguir a la serpiente. Pero si usted permanece con Cristo, esta se vierte en su batalla. Usted va a tener que luchar contra ellos y nunca va a llegar un tiempo hasta que usted vaya a su tumba, que usted no se tenga que enfrentar con el adversario. Pero las buenas nuevas son que usted no tiene que enfrentarlo a solas. Hay alguien que es más fuerte que él, que ya lo ha arrojado fuera del cielo y que también lo va a arrojar de la vida de usted. Y esto se puede comprobar. Miren a cuántas personas en este mundo han sido limpiadas gracias a la palabra de Dios. El enemigo no puede luchar contra eso. Así que la palabra del rey de Babilonia, dicha desde su trono y bajo la autoridad del Dios Sol, era ley. Cualquier cosa que él dijera era ley. Pero la Biblia dice, él es también la cabeza del cuerpo de esa iglesia, que es la iglesia. Jesús es la cabeza. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Así que tenemos dos sistemas. Hoy en día tenemos el papado que dice, todo poder bajo mis pies. Y tenemos al cristianismo, el verdadero cristianismo, que dice, todo el poder bajo los pies de Jesús. Y estos dos poderes nunca se podrán combinar. Ellos siempre estarán en oposición. Y va a venir una batalla. La historia se repite. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20:4-5. Ellos tenían a ídolos literales, y hoy en día tenemos a lo mejor imágenes o ídolos que son más espirituales, pero los tenemos como quiera. Noten lo que Ezequiel dijo en sus tiempos, Ezequiel 8:16. Y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres que con sus espadas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Aquí se tiene la adoración al sol. Y sus espaldas estaban vueltas hacia el templo, y Dios designó al templo de tal manera que estaba dirigido a la dirección opuesta que los sistemas de adoración pagana. Eso es interesante, y veremos esto en un momento. Y a pesar de eso, ellos dieron la espalda al templo y miraron hacia el este. Interesante. Así que dieron su espalda. Y el sol era el dios principal en el paganismo. Esta es una cita interesante. El sol tiene adoradores hoy en día en Persia y en otros países. De verdad, hay algo de la realeza, de noble acerca del sol, que lo hace un emblema digno de Jesús, el sol de justicia. Así que la iglesia en esos países pareciera haber dicho, sigan con ese antiguo nombre pagano, quedará permaneciéndose consagrado, santificado, y así fue que el domingo pagano, dedicado a Balder, se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. El Mundo Católico, marzo de 1894, página 809. Domingo, siendo el día cuando los gentiles solemnemente adoraron a ese planeta, es decir, al sol, los cristianos pensaron que era adecuado guardar al mismo día y usar el mismo nombre para el día, para que no parecieran a unos quejosos sin razones y por esa actitud dificultar la conversión de los gentiles. Así que eso es lo que hizo el catolicismo romano. Ellos simplemente cambiaron al día y la antigua adoración al sol sigue en vida y en auge hoy en día. En Egipto, el sol era representado por un gran punto rojo. Hablaremos del punto rojo más tarde y ustedes se sorprenderán de dónde aparece el punto rojo en el mundo hoy en día. Y claro, el ave del dios Sol, aquí tenemos a la diosa Nut, que da a la luz al Sol en el templo de Hathor. Aquí ella consume al Sol y lo da a la luz y él nace. Y aquí ustedes tienen lo mismo en el sistema egipcio, el sol naciendo, después ella da a la luz, y el dios sol nace. Lo mismo ocurre en la religión azteca, en México, el dios sol naciendo de la mujer. Aquí usted tiene el trono de los reyes de Sri Lanka, y ven al sol, ahí arriba, como parte del sistema de adoración. El trono de los faraones también tenía el sol, y el trono de Roma también tenía el disco solar sobre él. Y ellos eran todos sistemas paganos de adoración al sol.
Si usted estudia la egiptología, encontrará los discos rojos entre los cuernos y tendrá a los leones que cargan el disco solar al horizonte. Eso era parte de la religión egipcia. Y si nosotros miramos a nuestros tiempos, el lunes era el día a la luna, y con la asimilación de los dioses paganos anglosajones y escandinavos, Tyr, uno de los dioses más antiguos de la mitología norsa nórdica, fue identificado con Marte, y así que tenemos en inglés el día de Tis o Tuesday, es decir, el día martes. Y el día miércoles en inglés es Wednesday, y es derivado de Woden, también conocido como Odín o como Thor, el dios del trueno, y en alemán se dice Donnerstag, la palabra Donner significa trueno. De los pueblos germánicos tempranos, y se convirtió en con el jueves, o Thursday en inglés, hecho asociado con el dios romano Júpiter. Y mientras la palabra viernes, Friday en inglés, es derivada de Frigg, la esposa de Odín, y la madre de otro dios pagano, Balder. Así que usted tiene a todos ellos, y el día de Saturno, o sábado en inglés, Saturday, está seguido por el domingo, el día de reposo y de recreación, así como se observa hoy en día. El sol en la mitología y el arte, esta es una publicación de la UNESCO. Así que ellos nos dicen que todo nuestro sistema, toda nuestra cultura está basada en el sistema pagano de la adoración al sol. Si ustedes miran el Papa Giovanni XXIII, y él tenía el sol ahí, y los símbolos del sol que el papado usa hoy en día, y los símbolos masónicos van más allá de lo que uno puede mencionar. Hay toda una conferencia que se llama El vino de Babilonia, si usted quiere ver todo el simbolismo en el catolicismo que se refiere a la adoración del sol. De hecho, todo se refiere a la adoración al sol. Isis Horus Seb, el emblema de la orden jesuita, significa Isis Horus Seb, la Trinidad egipcia, y usted puede encontrar todos estos símbolos en las basílicas, muy fascinantes, las cruces allí, los símbolos de los pájaros, los símbolos de los yantras, de todas las deidades paganas de la adoración al sol. Y este símbolo allí es muy interesante. Este es el dios del sol Helios en una tumba pagana descubierta en 1574 abajo de la Basílica de San Pedro. Ven, el Vaticano está construido sobre la sede de un templo pagano. Y de hecho, donde sea posible, cada catedral en el mundo está construida sobre la sede de un templo pagano. Donde sea posible. Y hay algunos criterios que se tienen que cumplir. Ellas están construidas, si es posible, mirando hacia el este, que es, por supuesto, lo opuesto de lo que la Biblia ordena sobre este asunto. Si ustedes ingresan a la Plaza Vaticana, ustedes encuentran la más grande rueda solar al mundo, en la rueda dentro de la rueda, emulando al trono de Dios, que también tiene una rueda dentro de una rueda. Esta es una rueda con 8 brazos, se la llama la rueda solar, y básicamente está diciendo: este es el trono de Dios. Aquí es el símbolo de Shamash, y usted verá a dos cruces, una con las líneas rectas y una con líneas onduladas. Las onduladas representan al lado femenino y las rectas representan al lado masculino. Aquí hay un símbolo de Shamash, y Shamash, por supuesto, era la deidad que es el equivalente de Pan. Pan era el dios de la foresta. Diana era su compañera. Ella era la diosa de la foresta. Así que si ustedes quieren mirar al emblema del Departamento Forestal de Canadá, su propio país, fíjense en su emblema, sí, en su emblema. El de ustedes mismos, yo lo vi hoy en la oficina forestal, es el símbolo de Shamash. Muy interesante. Y ustedes saben que las forestas son santas estos días porque Pan está allí. Y aquí hay otro símbolo, un sello cilíndrico de Persia. Y aquí tienen el símbolo de Zoroaster. Y este lo encontrará en Bombay, en India, que se utiliza hasta el día. Lo encontrará en el sacerdocio de Zoroaster, que sigue existiendo hoy en día. Ese es el sistema de adoración. La llama es el símbolo del sol en Bombay. Aquí están los sacerdotes trabajando con la llama, símbolos de Shamash. Los símbolos de la adoración al sol los encontramos en el budismo, los encontraremos en el islam, los encontraremos en el sistema yin y yang, el conocimiento del bien y del mal, macho, hembra, el ankh. Los encontraremos por todos sitios. Vishnu, Zoroaster, Quetzalcoatl, aquí tienen a Mitsutom, lo encontrarán en las catedrales católicas romanas en el piso, por todos sitios. Esto es lo mejor de la adoración pagana al sol. Lo encontrarán en la Hanuk, con sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lámparas que alumbran. Y yo me sorprendí cuando estuve en Israel y vi las grandes señas de la menorá con 9 velas. Y yo me pregunté, ¿qué les ha pasado? Este es paganismo abierto que se hace ver por todo Israel.
Se usted ve en el hinduismo, el Elef, el número uno, el primero, aquí ve los símbolos del sol en el Hauda, el asiento sobre los elefantes, decorado con motivos solares. Los elefantes en el hinduismo, Elef significa el primero, el uno, uno es un símbolo de Lucifer. Si usted mira a la antigua religión, Horus era mostrado como un ave rapaz. Si usted analiza las religiones indias en el mundo, es así que ellos muestran a su deidad de adoración en sus espaldas. Si ve usted a los hechiceros, a los brujos indios, a los chamanes, usted verá el sistema de solar de adoración en sus espaldas. Ese es su sistema de adoración hoy en día, nada ha cambiado. Si usted va al imperio Asanti, tienen a Anubis ahí, ellos tienen las llaves, lo mismo que el papado. Ellos tienen el sistema solar, el sol, la luna, las estrellas y todas las vestimentas tradicionales que se encuentran, por ejemplo, en los países de Europa Central. Todas ellas son símbolos de adoración al sol. Aquí hay un grupo carismático que está adorando en Israel. ¿Y qué son esos símbolos alrededor de sus cuellos? ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? Esta es la antigua adoración pagana del sol, nada más. Aquí tenemos a la adoración literal del sol hoy en día. Esto es en Inglaterra, esto se encuentra en Stonehenge, en Inglaterra del Norte, y ahí tienen a los druidos. Y noten cómo están vestidos los druidos, básicamente como monjas. Básicamente no hay diferencia, excepto de que la mayoría de las monjas ni saben que tienen adoración druida. Y eso es muy, muy triste. Rituales europeos de la adoración al sol, saltando sobre el fuego, algo que Dios prohibió, ceremonias druidas a Stonehenge, por ejemplo. Ahora, Stonehenge es un sitio muy interesante. Si usted va a Stonehenge, tenemos este círculo de piedras. Originalmente había un pasillo. Stonehenge es un círculo de piedras y había un pasillo que se dirigía a este círculo y este pasillo estaba bordeado de piedras gigantes. Después, lo que ellos hicieron, ellos cubrieron estas piedras gigantes con un techo y esa es básicamente la estructura de una catedral y detrás de las catedrales antiguas usted encontrará un jardín circular. Y si usted va al centro del jardín, encontrará la piedra en el medio, que es el punto dentro del centro, que es el sistema pagano de, bueno, ustedes ya saben, la fertilidad y todas esas cosas interesantes. Si usted busca en esos jardines circulares, usted encontrará al dios Pan, encontrará a la diosa Diana, encontrará a los consortes bien escondidos en los jardines. Y yo he visitado a varios de ellos en Inglaterra y en Europa, y es interesante tomar una foto aérea y ver que ellos aún tienen las estructuras circulares originales. Así que hoy en día, si usted va a una catedral, este largo pasillo, y usted encuentra el círculo, por lo menos representado por una ventana, que se conoce como la ventana solar, y encontrará también a los pilares gigantes que separaban los cuartos laterales, que separan los cuartos laterales, representando lo mismo que las piedras de Stonehenge. Es también interesante que los grandes lugares de adoración al sol hoy en día están construidos sobre lo que se llaman en inglés las ley lines, las líneas directas. Así que si usted dibujara una línea de Stonehenge, pasaría por París, por Roma, por las pirámides, hacia la Meca, en una línea directa. Los lugares principales de la adoración al sol. Una historia fascinante, claro, en las catedrales usted encontrará gárgolas y a todas estas cosas interesantes. Símbolos solares y fiestas en Francia, solsticio de verano, saltando sobre el fuego durante el Festival de Saint-Jean, un grabado del siglo XIX, saltando sobre el fuego, cosas que ellos hacen hoy en día, la fiesta de Saint-Jean, lo siguen haciendo hoy en día, ellos prenden el fuego simbolizando la victoria del dios Sol, hoy es llamado el Festival de Saint-Jean, San Juan. Si se mira a las religiones orientales, usted encontrará que cada uno de sus pequeños movimientos y sus movimientos de mano, sus danzas, son todos rituales al sol, y usted notará el movimiento de la mano ahí, donde él se para de esta manera. Ese es un símbolo antiguo pagano. El papado lo utiliza como una bendición. Si usted estudia los rituales masónicos, usted encontrará que ciertas organizaciones masonas utilizan el símbolo también. ¿Conocen a alguien que tiene que hacer un juramento de esta manera? Los Boy Scouts, los niños exploradores, por ejemplo, hacen un juramento de esta manera. Los sistemas de adoración al sol utilizados por el papado y por todos ellos. Así que el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, Apocalipsis 12:13. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara al desierto. ¿Pueden ver cómo Satanás utiliza todos los símbolos que Dios se da a sí mismo? Él copia todo.
Él copia todo. De hecho, él no es nada más que un copión. Para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. De 538 a 1798. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes, todos ellos huyeron de su ira. Todos los que pudieran, los otros fueron masacrados implacablemente. Los valdenses, en los valles valdenses, hombres y mujeres fieles a Dios, mantuvieron las luces de la verdad brillando. Su ofensa máxima fue su amor y reverencia para las escrituras y su celo ardiente de hacer conversos. Muchos de ellos se sabían todo el Nuevo Testamento de memoria. De seguro, si había un pueblo que temía a Dios, eran estos desafortunados bajo la prohibición de la iglesia y del Estado. El símbolo de los valdenses que se consideraba como digno de muerte era que ellos seguían a Cristo y trataban de obedecer a los mandamientos de Dios. Un punto interesante. Este poder actuaba en contra de la ley de Dios, y así que los valdenses eran perseguidos, y esa cita viene de la historia de la Inquisición de la Edad Media. Ese es un libro histórico. Grandes números de ellos fueron derribados de sus hogares con sus esposas e hijos, despojados y desnudos, muchos de ellos masacrados de manera inhumana. Ellos tomaron a los niños pequeños y arrojaban sus cabezas contra la roca, típico. Lean el juramento jesuita y verán lo que ellos les hicieron. Los empujaban en cuevas y después prendían fuego y los arrostizaban vivos. Eran bien crueles, crueles con ellos. Y muchos de ellos fueron masacrados y tomados como prisioneros. Y la Inquisición puede realmente hablar sobre todos los que eran heréticos. Herético significa decidir por sí mismo lo que uno cree y practica. Doy gracias a Dios que yo no sirvo a un Dios como ese. Pues por este escrito apostólico presente le damos esta orden estricta que por cualquier medio que usted pueda destruyan a todas estas herejías y destruyan de su diócesis todos los que han sido contaminados por ellas. Usted ejercerá el poder eclesiástico contra ellos y contra todos los que se sospechen que se hayan asociado con ellos. Ellos no podrán apelar contra sus juicios y si es necesario usted podrá causar que los príncipes del pueblo los supriman con la espada. Eso es lo que ocurrió, eso es historia. Así que el dragón persiguió a la mujer. Y Papa León hizo fundir o prensar esta medalla, donde él tiene a la mujer con la copa en su mano y las letras Fides del otro lado. Y hoy en día quedan solo algunos remanentes en los valles valdenses de cómo estas personas vivían, de lo que hacían en lugares muy poco accesibles. Y la iglesia con orgullo mostraba a Loyola, el fundador jesuita, masacrando a la oposición. Los dos que están a sus pies bajo su espada son Lutero y Calvino. Ellos son sacados de sus tierras. Juan Hus fue también uno de los primeros anunciadores. Primero se le prohibió de dar misa, la misa, y solo se le permitía hablar, y eso fue una bendición. De ese púlpito, todo lo que podía hacer era predicar la palabra de Dios. Maravilloso. Así que toda la liturgia se le dejó a un lado, y la palabra de Dios fue hecha perfecta, y él llamó al papado Babilonia, el rey de Babilonia. Esta era su iglesia original, ahí estaba su banco, y ahí, contra la pared, él tenía ese cuadro con el Papa cabalgando en un gran caballo, y después tenía a otro cuadro de Jesús sobre un asno, y él dice, ¿quién es más potente, el siervo o el amo? Preguntas interesantes. El Señor, él murió en la hoguera por sus comentarios y fue traicionado. Y aquí ellos colgaban a los cuerpos de los que iban contra ellos. Estos son los monumentos hugonotes, y ya hemos hablado de ellos. Así que Martín Lutero y Melanchthon, uno de temperamento fuerte y el otro manso, y de vez en cuando uno necesita a personas como Pedro y de vez en cuando a personas como Juan. Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Knox, Tyndale, Calvino, estos eran los grandes predicadores. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Así que utilizó él. Él utilizó a las naciones del mundo para perseguir. Él utilizó particularmente a Francia. Francia tendrá un día que responder de una responsabilidad tremenda. Empezando por Clodoveo, el rey, y hasta los tiempos de los hugonotes, la persecución de los albigenses, y la noche de San Bartolomé, la masacre de los hugonotes franceses, tendrán que responder de mucho. Y las guerras francesas y todos esos asuntos. Pero la tierra, los sitios pocos poblados, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río
que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12, 15 y 16. Y Apocalipsis 17, 15 declara, y también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No tenemos que adivinar. Así que las naciones fueron enviadas a perseguir al pueblo de Dios, pero la tierra donde no había agua se abrió. Así que ellos huyeron a los Estados Unidos. Están viviendo aquí en este país hoy en día. Estos son los descendientes de esos creyentes valientes. Ellos se fueron a África, ellos empezaron una nueva vida. Y su símbolo representa libertad. Pero desafortunadamente hay una sombra en este símbolo, es masónico. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Apocalipsis 12, 17. Ahora, esta mujer huyó al desierto por 1260 días. Y esto nos lleva a la fecha 1798. Y ella huye a lugares solitarios y el nuevo mundo se puebla. El protestantismo toma raíz en el nuevo mundo. Y de este protestantismo, un nuevo remanente surge. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, aquí hay un atributo contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay una pista importante. Y vamos a tener que descubrir de la Biblia quiénes son ellos. Me gustaría saber quién es este remanente que enfurece al dragón, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, Daniel nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de Dios, de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustias, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Increíble. Estamos viviendo al final de los tiempos. El periodo de la mujer en el desierto ya se ha acabado. El dragón ahora está enfurecido contra el remanente de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Miguel se levantará antes de que el dragón los destruya, y el dragón llegará a su fin, y te arrojé de entre las piedras del fuego y querubín protector, y yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Ezequiel 28, 16, 18. Esta batalla entre estas dos fuerzas gigantes, Miguel y sus ángeles, y su iglesia, la mujer, y Satanás y sus ángeles y su iglesia, la ramera de Babilonia. Estas dos fuerzas van a llegar a un último enfrentamiento. Y sería interesante saber si los dos lados se pueden identificar el uno al otro. Eso sería muy interesante. ¿Qué pasaría si de un lado apuntaran literalmente y dijeran, son ellos? Ya veremos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia o derecho sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 14, Reina Valera Antigua. Así que vale la pena guardar los mandamientos de Dios, no para ganar un sitio en el cielo, pero porque uno elige obedecer a Dios en vez del hombre. Y ese es el punto del asunto, y es una cuestión de obediencia por amor, no obediencia para obtener algo, para obtener algo. La Biblia dice en 2 Corintios 7, 10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero hay una tristeza que no conduce al arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? La tristeza que no conduce al arrepentimiento es la tristeza sobre la pérdida, pero no sobre lo que uno ha hecho. Pero una tristeza que conduce al arrepentimiento es una tristeza que conduce al reconocer que yo soy culpable y tengo un problema y yo necesito de un Salvador.
Y cuando yo lo he reconocido a Jesucristo, y yo me aferro a Él, y yo recibo poder de Él para limpiar mi vida y para hacer lo correcto, es Él que lo hace y no yo, es por su gracia que yo soy salvo y no por mis obras. Así que ellos, sí, guardan los mandamientos, no para ganar la vía al cielo, más bien ellos lo hacen porque admiran y honran a su Salvador y su Redentor. Dos sistemas en guerra, un dragón y una mujer de blanco. ¿Y sus atributos? Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Efesios 4:4-5 dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Hay acaso miles de fees que conducen al cielo? ¿O solo una? Una, y solo una. Y esta noche vamos a tener que hacer una decisión sobre de qué lado vamos a estar, sea de un lado o al otro. Y claro, vamos a tener que recibir más detalles antes de que podamos entender su plenitud, todo esto en su plenitud. Increíble la importancia de esta batalla potente entre estos dos sistemas ideológicos. Uno que dice, tú obedecerás al hombre, y el otro dice, tú obedecerás a Dios. Tú obedecerás a Dios. Y estos dos sistemas se van a enfrentar. En la próxima conferencia, vamos a poner todo en claro. Vamos a dejar que la Biblia hable y vamos a ir al centro del asunto y vamos a ver en las conferencias que siguen exactamente quién está haciendo guerra contra quién y cuál será el resultado final y de qué manera Dios va a intervenir en este conflicto. En la Biblia vamos a leer estos capítulos fantásticos, Apocalipsis 10, Apocalipsis 14, 12 y 13, ya los hemos visto. Y vamos a estudiar a los últimos capítulos, la restauración de todas las cosas. No se las pierdan porque ahí van a ver cuál será la respuesta final. Sin ella, ustedes van solo a saber lo que es el lado malo, pero no van a saber qué es la solución al problema. Que Dios los bendiga y proteja mientras reflexionan sobre estos asuntos. Hasta la próxima conferencia.